Hola, ¿qué tal a todos? Les saluda Eva de Mi Cocina Mexicana. Hoy voy a hacer un esquite. Es así como le llamamos en Guerrero, de donde yo soy. Estos son los ingredientes que voy a necesitar primero para cocerlo. Y esto es lo que voy a ocupar para prepararlo. Pero dejaré la lista de ingredientes en la descripción de este video. Y ahora los voy a rebanar así como si fuéramos a hacer tamales de elote. Nada más le quitamos todo el granito. Hasta que quede así, sin ningún granito. Y así haré lo mismo con todos. Le agregaré unas dos ramitas de epazote. Esa está chiquita, esa está un poquito más grande. Una cucharadita copeteada de Knorr Suiza. Sal al gusto. Le prendemos un poquito más arriba de mediano. Lo voy a dejar hervir ahí como por una hora y después lo checo. Y listo, así es como queda. Lo dejé cocer una hora. Se le puede dejar tanto caldo como nosotros queramos. Yo lo voy a dejar así. Podría ponerle más o podría dejarlo consumir un poco más, pero yo lo voy a dejar de esta forma.